Rocco y no pasar a capilla se presenta en este escenario Rodrigo Canobra, musical La Pantera. Rodrigo Canobra. Rodrigo Canobra, que se presenta con el staff de bailarines David Felipe, Rodrigo Yerko, Connie, Dani, Janis, Hilda, todos acompañando esta presentación de Rodrigo Canobra. Sí, si viene sintonizando, es él. Ya hablaremos con él, vamos a esperar a que recupere el aliento. Se está poniendo ahí el jurado también al día con sus apuntes, ingresan la nota. ¿Cómo se sintió? Bien, bien, de verdad que quedé un poquito agotado, fue una locura hacer este montaje. ¿Por qué? Porque me enteré ayer en la noche que bailaba hoy día. Entonces fue como ¡ah! Pero creo que el staff me ayudó por lejos a lograrlo, así que muy agradecido a todo el equipo de producción, porque yo me veo así. Rodrigo, y usted lo concibe primero, desde que te lo dicen. Usted tiene que bailar el día de hoy. ¿Usted empieza a concebir el montaje qué? ¿Mentalmente se lo imagina y llega a materializar? Pienso algo que pueda ser llamativo, algo que es como que voy jugando con eso. Escuché la canción y me transporté un poco a esta jungla nocturna. Felicitaciones, Rodrigo. Gracias por su presentación, también parte del rigor de la Academia Rojo. Para usted, Rodrigo Canobra, esperemos que haya valido la pena, seguro que sí. Este es Momento de Evaluación. Momento de evaluación. Vamos a preguntarle a Neylas Cátinas cómo vio la presentación de Rodrigo. Neylas Cátinas. Hola, Rodrigo. Mira, la presentación fue correcta. Yo creo que el maquillaje, que es tan espectacular, no te jugó a favor. Porque de verdad que no vemos ni, desde aquí no se ve ni ojos, se ve solo dientes. Y no se ve la emoción. Entonces, por eso no llega hasta acá. Yo no lo sé como mis compañeros, pero yo no sentí. Yo estaba buscando una conexión contigo y lo que vi, buena técnica, buenos lifts, buena acrobacia, pero de verdad que faltó conexión, faltó emoción, porque de verdad que no se vea tu cara. Yo había hecho un poquito más clara, no tiene que ser todo negro, puede ser un poquito más gris, que se vea tu emociones en tu cara. ¿Entiendes? Quizá estamos muy lejos, Neylas. Puede ser, ¿no? Que estamos muy lejos, ¿no? No sé, puede bueno, ser. Bueno, pues tenías que bailar un poquito más cerca. A ver. No, de verdad que es muy, muy difícil ver emoción. De verdad que no se vean ni ojos, se vean solo dientes. Yo creo que esto era error. ¿Ya? Buena idea, ¿ya? Buenos elementos algunos, pero no llegó. Un 5,1 para ti. 5,1, nota de
Islas Cátinas para Rodrigo Canobra. Vamos a preguntarle, ¿al público no le gustó la nota? ¿A usted? Está bien, es parte del proceso igual, pero vamos, esto me motiva mucho para seguir adelante y seguir creciendo. Vamos a preguntarle a Cristian Natalino. ¿Usted está más cerca así, eh? Sí. Querido Cante. Rodrigo, acostumbrado siempre a tus presentaciones escollantes e increíbles. La semana pasada nos deleitaste con una. Pero concuerdo un poco con Neylas. Creo que el maquillaje hizo perder tu acting, que es muy característico. Eres muy, muy potente, digamos, en tu gestualidad. Y creo que en esta ocasión se perdió. También me faltó, sabiendo, como te digo, de todas tus características artísticas, esos movimientos felinos mucho más exacerbados. Me gustó, el cuadro estaba bien, pero cuando me dijeron que ibas a interpretar a esta pantera, creo que me imaginé algo mucho más potente, querido Rodrigo. Para mí en esta ocasión tienes un 5,1. 5,1 construye su promedio Rodrigo Canobra. Vamos a preguntarle a Maitén Montenegro, presidenta del jurado. Maitén Montenegro. Rodrigo, a ver, cuando todos bailan como ustedes ahora a estas alturas, bien. Cuando todos tienen training, cuando todos tienen mucho camino ganado, uno va a otro tipo de elementos. Y a mí me parece que me habían conquistado mucho tu estilo, tu sátira, tu uso de la cara, tu manera. Iba hacia un estilo, Rodrigo. Ibas hacia tu propia identidad como bailarín. No solo hacer montajes que se ajusten a un estilo o a una forma, sino que iba atrás ese bailarín que tiene que salir de rojo, que sea reconocible por algo más que un montaje, por su propio estilo. Entonces, en eso, no quiero culpar el maquillaje o no culpar el maquillaje, no lo atribuyo a algo en especial, pero creo que habías ganado hacia quién era Rodrigo en escena, cómo juega incluso en los mix, cuál es el humor que tiene, cuál es su corporalidad. Aquí se perdió un poco y ahí retrocedió un poco, para mi gusto, lo que estabas alcanzando. No es que hayas bailado mal o bien, no es eso. Es que creo que es tan importante tener una identidad también como bailarín. Es súper importante. Por eso tengo para ti hoy un 4-9. 4-9. 4,9. Usted no conversa estas cosas antes con nadie, por ejemplo. ¿Nadie le advierte a usted, por ejemplo, que el maquillaje puede ser mucho lo que hemos escuchado al jurado? No, para nada. Es tan poquito lo que uno puede alcanzar a organizar una presentación en menos de 24 horas que de verdad se hace muy difícil. Yo entiendo que depende también mucho de mí lo que yo quiera hacer o interpretar. Pero también me gusta salirme un poco de eso. Creo que podría fácilmente hacer, claro, yo tengo súper claro que... Si quiera que pusieras en un lugar con algo de valor lo que te digo. Eres uno de los pocos que tienen identidad escénica cuando bailan y que eres tú y eres reconocible. Eso no lo puedes perder, solo tienes que sumar cosas. Porque cuando salgas al mercado hay muchos bailarines buenos haciendo muchas cosas. Pero ese que tiene el algo, creo que es una cualidad tuya que solo te invito a que no la pierdas. Gracias. Ok, ahí está. Finalmente, falta una nota. La cuarta nota del invitado de esta semana, Juan Pablo Sáez. Juan Pablo Sáez. Vine a puro subir notas, tío Álvaro. ¿Ah? Me invitaron para subir las notas. Bueno. A ver, vamos a ver si es cierto. Mire, yo, por lo que hablan de usted, veo que es un gran bailarín y que quizás está en una noche no tan buena. Pero como yo no lo vi antes, muy bien. Poniéndole un 7, parece. No, tranquilo. Vi tensión, vi riesgo, hizo acrobacias. No, noto un pasado de acróbata o cierta formación acrobática. Sostiene el personaje hasta el final, incluso después del corte. Sigue ahí en actitud, eso yo lo valoro mucho. Concuerdo con Neylas, hizo una presentación correcta. El estilo pop afro a mí no me gusta mucho, pero no lo tengo que evaluar a usted por la canción, ni tampoco por el maquillaje, porque usted no es maquillador. Así que lo voy a evaluar por su acting, por sus lifts, por sus caídas. Me recuerda a esos personajes de musicales de Broadway que todos amamos, como Cats, Rey León. Todo lo inspirado en animales a mí me encanta. Así que, y más si le avisaron ayer, ¿eh? Estaba como yo. Pero como las disculpas no se televisan, le voy a poner solamente un 5,8. 5,8. Y es verdad, subió el promedio. Vamos a ver, 5,1, 5,8, 4,9, 5,1.
La pregunta es la siguiente: ¿cuál será el promedio de Rodrigo Canobra? 5.2 promedio Rodrigo Canobra. Ahí está, es el primer bailarín en presentarse, por lo tanto el primero en pasar a la capilla en categoría bailarines y pasa a la primera línea con un 5.2. Ahí está Cristel, categoría cantantes, con un 5.3. Ambos en la primera línea y en el clan. A ver, ah, claro.